Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo, estamos aquí con Sofía. Hola, personitas. Y hoy vamos a reaccionar a un vídeo bastante curioso que nos habéis recomendado. Y me habéis dicho, Tito, no os podéis perder este vídeo. Está siendo algo súper viral ahora mismo, en este preciso instante. Y tenéis que verlo. Después de muchas insistencias en que reaccionásemos a lo que es la serie Vecinos, que es algo similar a Aquí no hay quien viva, o La que se avecina. Eso es. No sé si lo hemos reaccionado alguna vez o... No, hemos visto La casa de 10 o algo así. Una familia de 10. Una familia de 10. Pero creo que... Pero Vecinos es algo similar, eso es. Y bueno, básicamente nos habéis recomendado este vídeo porque pues está siendo... Es que no sé si hemos visto Vecinos. Hay o... Hay una serie que hemos visto que era en plan que la gente hablaba como en un hall, ¿sabes? En plan, iban bajando y subiendo unos y... Se daban como las conversaciones en el mismo pasillo. Ya, no sé, bueno, no es igual. Si es el tema es que es el episodio perdido, sin censura, inédito, completo, épico, abrumador, mágico, vamos, espectacular. Que nos lo van a bloquear. Los momentos más groseros y divertidos, ¿vale? Así se llama el vídeo, me lo habéis mandado explícitamente. Hace 6 días se subió esto. También es verdad que me han salido un montón de TikToks de lo del vídeo perdido, sin censura. No sé qué pasaría en este vídeo. Pero bueno, espero que YouTube se porte. Sea benévolo. Estamos en agosto. Hace mucho calor. Dejen un likeazo, suscríbanse, muy importante al canal. Y sobre todo, en los comentarios, en la cajita de comentarios, nos ponéis qué vídeos queréis que veamos próximamente, ya sea de Vecinos o de cualquier otra serie que os guste y queréis que reaccionemos porque no la hemos visto antes o simplemente es un capítulo que os hace ilusión que veamos. Dicho esto, no me enrollo más. Sofía, nos tiene que seguir en redes sociales. Sí. Y vamos con el vídeo. Let's go. Vale, familia, pues vamos ya. Vecinos, let's go. Vecinos. No están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero ¿qué creen? Por fin al pinche viejo nariz de pito le compraron un libreto y hasta lo va a dirigir el cabrón. Ay, no mames, Germán. ¿Cómo crees que ese pendejo le van a comprar un libreto si escribe puras mamadas? O sea, que va a ser así todo el capítulo. Claro, pues igual es el episodio sin censura, inédito, completo, perdido, mágico. Sí, porque no paran de decir. Porque no, o lo sacaron la televisión. Brotas. Sí, lo sacaron la televisión y probablemente la televisión se lo censuró, ¿no? Sí, como esa chingadera que quería hacer Garganta Profunda 2. ¿What? En la tarde me invitó a verlo chambear. Vamos, para que se les quite lo estéticos. Escépticos, pendejo. Lo estético. ¿Entonces qué? ¿Jalan para ir a ver a dirigir al pinche viejo sus pendejadas? Espero que no entienda español la persona que revisa este vídeo. No, la persona que dirigió, o sea, que hizo el diálogo de este vídeo es un genio total, incomprendido. Ojalá más televisión así. No. Sí, esa quién es que viva. Tenemos que hacer algo antes de que nuestras amistades... Pues esto lo habíamos visto, ¿eh? Seguro que es porque perdió la virginidad. Digo, eso fue lo que pasó cuando el gasero se tiró a tu hermana. Arturo, por Dios, ese era otro pedo. Alejandra, llama a los papás de tu novio y diles que los invitamos a la casa. No están en este mundo. ¿Eh? Que ya no están en este mundo los papás. Son muy especiales. Ah, pues no. ¿Qué dices? ¿Porque viajan mucho? ¿Porque tienen negocios fuera del país? Para nada. No exactamente. Digamos que el papá está metido en el tambo desde hace 20 años por narco. ¡No! Y la mamá... trabaja. Pues que venga, vale. Noche. No es cuando más trabaja. Y eso va a estar más cabrón. Que la mamá trabaja básicamente de noche. Arturo, ¿te das cuenta de lo que nos está diciendo tu hija? Sí, flaquita. Que la mamá del chanclas trabaja mucho. Sí. Eres pendejo, Arturo. Y no... ¿Eh? No, para nada, no hemos visto Vela, esto no. Nunca y tendríamos que... Sí. Aunque okay, no sé si era así. No. ¡No! Se tenía que decir y se dijo. También, sí, le dice. Es
Hostia, no creo que sea así todo el programa, los ¿eh? Papás del chancla. ¿Qué? A lo mejor sí, ¿eh? No, me refiero a toda la serie completa. O sea, porque este capítulo sí. Directamente, no manches. Este capítulo sí, pero el resto, imagínense así, ¿no? Porque este es el sin censura. A todo le pones peros. Ay, no mames, no exageres. ¿Qué te parece Hawái? Ay, nace un pinche calor del culo, ¿no? No, pinche frío, no, no, no. Ay, Cuba, me la chingo. ¿Qué hubo, par de perras? Un par de guerras. Oiga, pinche vieja urgida. Ya le puse ahí su letrero donde lo ve un chingo de gente. Ahí está. ¿Letrero? Pues ahora qué chingados hiciste. Ay, nada, una pendejadita para demostrarle mi amor a Napo, pero nada más. Bueno, ya que andan por ahí las dos. What the fuck? Cochino. Puerco. Me voy a coger al floor manager. Ya sé de qué vimos esto. Vimos de comparaciones de series que había y salían series en francés, en mexicano. Sí. Pero lo vimos en Twitter. O sea, no lo reaccionamos para YouTube. Yo te enseñé una vez de, mira, es la que se avecina en diferentes países. Y era en Francia, yeah, en México y tal. Ah, vale, o Aquí sí, no hay quien viva. Sí, es verdad. Y era esto. Y era la misma escena copiada en todos, sí, todos los idiomas. Es verdad, no es sé verdad. Cuál era la original, pero sí. Todos era la misma escena. Sí. Y había... en México que se tenía... pasaban el bebé de eso, un lado, sí, a otro, era algo así. Y todo, sí. La diferencia es que creo que había, o sea, no sé si era en México o había dos o tres países que sí cambiaban algunos diálogos o algunas cosas, incluso algunos personajes, porque en otros países los personajes eran literalmente los mismos, con la misma ropa, vestido y todo, ¿sabes? Y era la copia exacta que en España, ¿no? Que era el que habíamos visto si nosotros. Si funciona, ¿para qué cambiarlo, no? Claro, claro, claro. Eso fue lo que hicimos. Hostia, este es muy hardcore, ¿eh? O sea, es un episodio muy hardcore, ¿eh? ¿Y este? ¿Para un huracán o qué? Ay, pinche viejo, de veras. Aparte de puto loco. No. Bueno, ¿qué son esas mamadas? ¿Qué tiene miedo que venga? ¿Para que no le entre a robar? ¿Qué? El huracán. Es para que no le entren a robar. ¿Qué traes tú? Pinche cara de fundillo estreñido. ¿Para qué chingados está poniendo esa mano? Cuando yo termine con esto, no habrá ningún pendejo que me saque de aquí. Con una chingada, de veras, pinche viejo necio, huevos de pasa. Que nadie lo quiere sacar de aquí, ya. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Digo, ¿eres sordo o pendejo? Ya se te olvidó que mi hijo, el puñetero niño ese. El puñetero niño. Me quiere sacar de aquí para meterme en un... Así lo... Pero está güey, el cabrón. No. Está güey. Con estas tácticas militares... Se la va a pelar el ojete. Eso sí, hasta eso que tiene razón, pinche viejo. Me encanta. Con estas tácticas no lo van a mandar a un asilo. Lo van a mandar a un manicomio. A 20 kilómetros de aquí ya te están oyendo, cabrón. Qué bueno, tío. O sea... Lo peor de este vídeo es que en YouTube va a estar en amarillo entero. Sí, con suerte lo puedes subir. Pero la serie es buenísima. Es buenísima. Ya estoy enamorado de ti. Ya le vale verga. Silvia, estoy enamorado de ti. Puta madre. Bueno, ya se chingue su madre. Estoy enamorado de ti. Fuera pinche puto, pero ni chaparro. Ay, sí, no. Chaparro. Ya lo he visto. Hazte un lado. Ay, Diosito. Esos pendejos están haciendo un puto desmadre, ¿verdad? Joder. Ya no te preocupes, ahorita los mando a la chingada. Ya. No hay pedo. Mira, lo que yo quería decirte es que... ¡Chingada madre, que te quites! No, mira. Lo que yo quería decirte es que te quiero un chingo. Ay, no mames. ¿Qué dijiste? ¡Oh, puta madre, que te quiero un chingo! Ya lo dije, me vale verga. Yo te quiero un chingo, ya. Ay, Luisito, pues es que... No mames, pues ¿qué te digo? Es una mamada, ¿no? Pues qué pinche mames, pues ¿qué te digo? Es la misma mamada, ¿no? La misma mamada. Pero tiene que le diga lo mismo. O sea, ya tiene novio. ¿También te gustaba? No mames, no, es para que... Pero pues eso, quedarme como pinche solterona.
Ay, ya, no mames, perdóname. Ah, pues no hay pedo, ya. Ya la cagué, ¿no? Menos bueno. Oh. Espérate. Las flores. Entonces, ¿qué? ¿Sí te vas a poner con los vinos o te da culo? Con los vinos. Venga tu madre, pinche golfa, culera. Ay, pinche putito. A ver, el viejo. Tú sabes que yo nunca digo groserías. No. Pero carajo, es que tengo que decirles por qué chingados no. Se están acabando las provisiones. Está encerrado, literal. Ah, qué fregón eres, Rambo. ¿Rambo? Sí, las hormigas tienen ácido fólico. No mames. Oh, fastidies. Muy Viagra. Mira, vamos a buscar y vamos a cazar hormigas. Tú por allá, yo por acá. Y cuidado, no te vayan a picar el rambito porque te friegan, ¿eh? Se está volviendo loco. No. Sí. No, espérate. No, el otro día me agaché así y por poco me violas. No, mejor así te llevo por delante, yo. Ah, ¿verdad? Te di. Bueno, tú sabes si por delante también. Ay, por favor. Uy, my God. O sea, esos son los mejores momentos del capítulo. Me encanta que haya dejado el nombre del editor en plan propaganda ahí. ¿Sí? Se le olvidó cortarlo. hostia, pero es muy hardcore, ¿eh? O sea, LOL. Nadie, o sea, te dijo que no lo sería. Pero yo no pensaba que iba a ser tan vasto. O sea, esto es un episodio que se dio por la televisión y luego lo sacaron o así. Parece ser, sí. Hombre, imagino que, claro, si esto se da en horario infantil... Sí, a lo mejor de hace años, de bastantes años, cuando no había tanta censura. ¡Oh, my God! Ahora no se puede. Y aún así dijeron... Pero es que es lo que te digo, se ha salido ahora otra vez como en plan... Mira esto... O sea, la gente lo está resubiendo ahora. Ya. Es como que la noticia es actual, ¿no? No sé, qué curioso, me ha volado la cabeza. Pero escúchame, la serie me parece una maravilla. O sea, una serie que es todo el rato así... O sea, en plan sin censura, cero. Sí, es verdad que obviamente hay que conocer tramas y demás, ¿no? Porque obviamente sin conocer los personajes y tal. Ya. Yeah. No es lo mismo. Uh-huh. Pero, hostia, qué hardcore. Que se hayan... o sea, que se hubieran decidido hacer un programa así, ¿sabes? Que luego el resto del programa en general obviamente no es así. Quiero pensar que a lo mejor tiene alguna cosa que otra, ¿no? Algún personaje más obsceno, así, más naco, ¿no? Digamos. Pero joder, muy vasto. En fin, familia, espero que os haya gustado. Por los comentarios nos ponéis... nos recomendéis cositas que queréis que hagamos por aquí. Suscríbanse al canal si no lo están. Y nos vemos mañana con más. Chao. Chao. Es el plaf, tío. Volvís de México, te pongo una guitarra clásica española, uno dos mundos de una forma drástica. Estáis tan lejos y os sentís tan cerca que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta. Tanto es así que habéis perdido el norte, o eso es lo que os falta ver de México horizontes. Eres profesor de la cultura latina, así que ponme un sobre que no falta tu clase impartida.